mísero mortal tenis. Desarrollado por Skywards Software, fue concluido en 1996 y se lanzó una demo en la revista inglesa CU Amiga. Oficialmente se comercializó por Epic Marketing en 1999, después de un tortuoso camino en Italia. Después, Skywards Software desapareció. Una introducción que nos trae a la memoria las demos y las intros clásicas de la escena amiguera, donde nos cuentan una premisa con referencia al mundo de los videojuegos. El tentáculo morado, referencia a Tetris, fuente de color del motor Scum de Lucas Games y un sentido del humor algo más ordinario de lo normal nos dan las claves de la premisa. Somos un duende maléfico al servicio de un demonio que le ha ordenado recuperar un amuleto que se da como premio en un torneo de tenis en el mundo humano. Nos envían disfrazados de tenistas con la intención de ganar este premio. Esta es la excusa para ofrecernos tres modos de juego. Uno que imita el Mortal Kombat, un modo carrera llamado Tour, que es el principal, y un modo versus multijugador que nos permite hasta 4 jugadores simultáneos y hacer pequeños torneos. Todo está salpicado con escenas cortas de parodias del mundo del videojuego clásico. Salen como referencias pues los Lemming, Street Fighter 2 y algún elemento de Mortal Kombat como los Fatalities. Todo envuelto en unos gráficos simpáticos con el estilo práctico y detallista de Sensible Software, influencia que no es solo para el sentido estético, sino también para la profundidad en la jugabilidad. La aparente sencillez que muestra se va transformando, al igual que sucede con los títulos de los desarrolladores británicos, en una compleja tela de araña que atrapa al jugador en una terrible adicción, y no solo por la profundidad y simplificación del control, sino por el reto que nos propone en su modo carrera. Este modo es el principal y nos permite poder ir comprando mejoras para nuestro jugador y conseguir la llave del portal, que es, al fin y al cabo, el trofeo objetivo del juego. El juego va de menos a más. El menú tiene la apariencia de un juego realizado por un aficionado y algunos elementos, al menos a mi parecer, están realizados para salir del paso. Una vez que te haces con el control, el mini tenista rechoncho y gracioso te abre un mundo de diversión y desafío, convirtiendo el juego en un rival digno del mismísimo Virtua Tennis de Sega, al menos a nivel de adicción. Volea, globos, tiradas, remates, todo lo que puede ocurrir placentero estilo arcade, donde el reflejo es el que manda con un exquisito control con un solo botón. El conjunto, sin duda, es un título alegre y más que honesto con el jugador que ofrece decenas de horas de diversión. Claro que la falta de presupuesto y apoyo se nota, quizás un aire de falta de autoestima, de creencia en la propia mecánica del juego. Y mientras vas jugando te vas dando cuenta de que esta versión de tenis tiene la suficiente profundidad y consistencia para que fuera el centro de atención del título y dejar la comedia en segundo plano. Las continuas interrupciones por las discusiones con el árbitro y las animaciones entre sets, que al inicio son un incentivo porque son muy graciosas, se hacen luego muy pesadas al avanzar el juego y repetirse continuamente. No es algo grave, pero sí que se convierte en una desventaja para un título sobresaliente, digno de la escuela de Sensible Software. Una obra maestra que tuvo mala suerte y un contexto bastante complicado que debería haber tenido un mejor resultado, ya que en la práctica no sacó la cabeza del mundo amateur y no mostró sus cualidades como debería en 1996. Todo en él es un notable alto que se convierte en sobresaliente cuando al conjunto se le añade el modo tour o carrera y le da ese toque de profundidad. Os lo recomiendo encarecidamente y os aseguro que en cuanto dominéis al tenista pequeñico lo vais a disfrutar como niños pequeños. Os dejo con una de mis partidas en el modo tour, simplemente para que veáis más o menos cómo funciona, cómo se juega. Hay que tener en cuenta que antes de que yo ganase este partido, ya había jugado y perdido varias veces hasta conseguir dominar la mecánica. Así que bueno, espero que lo probéis porque merece mucho la pena. Dentro del catálogo de Amiga es uno de los mejores juegos de tenis que he disfrutado. No es el más realista, por supuesto, pero está a la altura en jugabilidad y adicción a lo que era un juego de Sensible Software. No siendo un juego de Sensible Software, siendo un juego de Skywards. Por lo que tengo entendido, está compuesto de una sola persona, supongo yo que tendría algún colaborador, que se llamaba Marco Pacífico o Marco, algo parecido a eso. No he conseguido ni siquiera su nombre completo. Tenía una web por ahí, pero no he conseguido más referencias del creador de esta joyita.
Espero que lo disfrutéis y hagáis mucho fatality al árbitro del partido. Adiós, queridos, adiós. A un solo juego, porque es que es muy largo entonces los partidos, o a 5. O es que a lo mejor en este modo tenemos $100. Lo que habrá que saber es cómo se tiran los poderes. Contra Rubens. Una cara de cabreado tiene Rubens. Pues muy chulo, me ha enganchado, ¿eh? Y muchísima adicción al juego. Y la intro, bueno, tampoco estaba de más no tener ese extra, pero la intro no te explica nada y al final casi mejor la imaginación. No recuerdo nada de este juego. De que, además que es del 96, ¿eh? O sea, no, yo no recuerdo haber visto nada de este título. No sé si está en PC. No sé, seguramente a lo mejor sí. Porque parece que invirtieron pastillas. Pero ahí. Ahí. Ahí ya va. ¡Oh! Me va a dar una alegría ganar un partido en esto. ¡Au! No tocamos nada, a ver la cacique que hace. No es bueno, dice, es buena. Otra vez aquí. ¿Qué pasó? Okay. Fatality. Joder. Oh. Tío, va a ser difícil ganarle a esta gente, ¿eh? Leche, no le he dado la intro al descanso. Vale, fuera. Bien, bien. Ah, ya, ahí no llega. Ahí. Ahí. Uy. Ahí. Bien, el primero, ¿eh? Hemos empatado. Hemos empatado, pero tenemos que jugar en este modo que jugar todos los juegos, me caché la manzana. O toda la pinta, vamos. ¡Hostia! Ha ido fuera, qué suerte. A ver qué le hace este. También el Ken. No, el de Mortal Kombat. Son chistecillos, tampoco no afecta en nada al juego. Ay, qué fallo más tonto, hostia. A ver si me va a quitar este el juego. Ay. Bien. A ver, animadora. No hacen nada, ¿no? No sé qué juego se refiere esto. A lo mejor al Archival. O alguno de estos. ¡Hostia! Qué fallo más tonto. Ahí ya va. Ahí no llega. Quieto, quieto, quieto. Este no llega allí. Bueno, ya estoy pillando el tranquillo, ¿eh? Así le ganamos por lo menos el primer partidillo. Qué malo eres, Rubens.
Habrán bajado el nivel para que yo pueda ganar. ¿Quién sabe? ¡Hostia! Lo contento que se pone. Venga, tan contento, mamoncete. ¡Ostras! A ver. ¿Podré elegir personaje o algo? Ah, ¿puedo elegir? No, no puedo, no puedo. ¿Quién es? ¿Otra vez quién? Bien, ventaja. Ventajilla, ventajilla. Cago nomás. Mía. ¡Oh! Me cago en la mano, ¿cómo ha fallado eso? Esto es mío, hombre. Ahora, hemos recuperado la igualdad. Me ha empatado, caché, no me acuerdo bien que iba. Con lo bien que iba, ahora me está cogiendo ventaja. Tío, más raro, ¿no? Ahí. Se puede levantar el partido. Ahí. Ahí. Adentro. Ya hemos empatado. Oh, no puede ser. Pero no puedo hacerle alguna combinación de botones o algo. A la Raiden, no a la Raiden. Y me lo den. Tiene que servir para algo la chorrada esta de... Tendría que servir para algo, pero bueno. Ahí está, para adentro. Ya estoy yo pillando tranquilo esto. A ver si consigo. Fuera, si sí, fuera, ¿no? Digo, de Me nar. dan el punto, ¿no? Oh, no tenía que haberme adelantado. Si va en horizontal, llega, ¿eh? A casi todo. Vale, pero si va en diagonal, no. Allá va. Buena, ¿eh? Ah, ya va. ¡Ay! ¡Hostia! No, me voy yo. Joder, al final me la ha ganado. Ya tengo un pelo de gato aquí.
Ahí ya está. No me he movido del sitio, no hay que moverse tanto. Bien. A 30-0. Oh, me he movido, o sea, le he dado anta, un poquitín anta. Ah, ya va. Ah, mira, al final ha entrado. Oiga, no me ha empatado el juego. Oh. Bien, 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 bien. Venga, empata 15-15. Bien. Venga, que hemos recuperado un poquito el control de nuestro servicio. Ahí. ¡Uy! He llegado, ¿eh? Ha molado. Mira, ya vamos con un juego de ventaja. A ver, cerdito. ¿Será el Psycho Pix este? ¿Por qué juego del cerdito este? No entiendo qué juego será ese. Venga, vamos para allá. Allá va. ¡Uy! Ah, ya soy bueno, ya no soy tan malo. Ay, al principio parecía un juego imposible, pero allá va. Eso no llega. Vale. Ay, estoy muy lejos. He confiado, ¿eh? Estoy cogiendo tanta habilidad con el juego que me confío y todo. ¿Qué ha pasado ahí? Me han empatado con las tonterías. Ay. Ahora, no, eso no llega. Hostia, qué mierda, ¿no? Ha entrado, ha entrado. Ahora, por lo menos, hemos igualado el juego. ¡Oh! ¡Joder! No puede ser. Pues ya está. Se lleva mi empata. Bien, bien. Venga, a ver si seguimos con la ventaja. Oh, está muy lejos. Me ha hecho un resto que me ha matado. Vale. Culpa mía, es que no sé sacar. No sé cómo va el tema del saque. Ah, ya va. ¡Oh, eh!
Oh, he fallado. Leche, estoy fallando en lo último, Estoy fallando en lo último ya. ¿Estos qué no son? ¿Esos quiénes son esos? Bueno, ese chiste no lo he entendido. Venga, a ver si puedo remontar. Pues he ido a muerte, ¿eh? Buena. ¡Uy! Pero lo he conseguido, he conseguido darle al final. Creí que no lo había conseguido. Ah, un puntillo más. Y empatamos. Me he movido del sitio. No, todavía tengo otra oportunidad. Buena. Bien, hemos empatado 5-5. Ahora, a ver si conseguimos. Y ha llegado. Hemos empezado con suerte, ¿eh? Bien. Mierda. Bueno, la faltilla. Venga. Esta que entré. Ahí. No me tengo que adelantar, que este juego de adelantarse es un peligro. Bien, venga. Uno más y nos ponemos adelante y tenemos la oportunidad de servir para. Mira qué bien. A ver, ahora que se transforma, son los mismos que en. ¿Este quién es? Freddy, ah, Freddy Krueger, vale. La referencia no la entendía porque no sé si era un personaje del juego. Venga, pues. Bueno. Ah, una cosa preciosa. Venga, vamos. Lynch. Ah, pues empieza estupendamente la máquina, venga. Ganamos este y por lo menos un juego nos lo llevamos. ¡Oh! ¿Cómo nos ha dado? Esa no llega. Hostia, pues sí que llega. Quieto. No, ahí quieto. Esta es nuestra. Ah, ahí nos llega. Bien, vamos por buen camino. Si rompemos el servicio. Ahí. Cago nomás. Ahí. Bien. Qué buena, ¿eh? ¿Ahora qué? Ahora qué. Oh, se va a ir fuera. Lo hemos ganado, ¿no? Hemos ganado el partido. Si es a un juego, si he conseguido cambiarlo. Pero creo que solamente es para el arcade. A ver, se carga Ken. Venga, se carga el árbitro. Tengo que ganarle por. Pero bueno, ¿cuántas veces voy a jugar esto? Ah, vale, que he ganado el juego. Entonces tengo que jugar todo. Tengo que ganarle tres juegos. Bueno, no ha sido tan difícil. Venga. Oh, Fisty. Venga, Fisty Wiz. Ojalá tuviese password porque no puedo guardar. A ver, no puedo guardar esto. No, no lo puedo guardar. No sé por qué hay ciertos juegos.
Porque esto está en formato de disco duro. Y a estos juegos no sé por qué no los puedo guardar en el emulador, como... Pero bueno. No, me he pasado de listo ahí. ¿Ahora qué? Hostia, se sale fuera. A ver, ¿quién es ahora? Sigue siendo Ken. No hay muchos jugadores, no, no. A ver, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Le han tirado un rayo láser? Ah, James Bond. Camille. Fatality, pero no sé qué personaje era, no me doy cuenta bien. ¡Oh! Me ha ganado el primer juego. ¿Y ese quién es? Terminator. Era Terminator. ¿Qué, tío? Oye, pues me encanta este juego, ¿eh? El Micro Mortal Tennis. ¿Qué micro? Yo no recuerdo muchos juegos de micro. Sé que hay unos cuantos juegos de fútbol y tal, pero micro con K. No recuerdo muchos juegos. Pero si le he dado. Ay, pero ¿por qué no me da? Me han quitado ahí 2 puntos tontamente. No puede ser. Hay que levantar este juego. Bien, venga. ¡No! ¡Qué fallo! Ya, pues 2-0, ¿eh? Complicado levantar esto. Fuera. Dice, bueno, colega, me marcho. Bueno, pues buenas noches, Motero. Yo voy a quedar aquí hasta que termine el partido. ¿Qué pasa? Estamos aquí. Estaba echando la partida. Pues mira, pues estamos echando la partida. Que descansas, tío, que descanses. Muchas gracias. Ahí, quieto, quieto. Ahí. Toma puntazo. Toma puntazo. Pues muchas gracias. Dios, me he equivocado. Pues las recomendaciones, pues nada, nada. Espero que te hayan servido. Y sobre todo que descanses, que te recuperes. ¿Vale? Mira, 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 ¿eh? Ya hemos recuperado un puntito, venga, que nos queda poco. Cerdito este, ¿a qué juego se referirá? Porque ahora nos mira y no entiendo yo a qué juego hace referencia. Oh, qué pena Florentino, qué pena Florentino. Buenas noches, Moteno, buenas noches. Oh, pero ¿por qué he hecho eso? Ahí, eso no llega. ¡Oh! ¡Qué rabia, ¿no?
Ya he llegado, ¿eh? Ya he levantado el punto, venga, venga. ¡Oh! No se ha levantado a tiempo. Venga, todavía podemos. No, no, no. Bien. Y está muy emocionante el juego. Es que mola mucho, ¿eh? Ya estamos en el primer nivel. Son 5 partidos más. Con otros 5, con otros 4 oponentes. Y el primero me está costando la vida. Ahí. A ese es para dentro. Uy. Oh, venga ya, hombre. Discute, discute. Métele con todo lo gordo. Otra vez que... Yo lo que no sé es si esto tiene alguna utilidad. Si hay que darle el botón justo en el momento o algo. Porque si es solamente la animación, hombre, está gracioso verlo la primera vez. Pero después no tiene gracia ninguno. Porque yo creo que iba adentro. No, no puedo rematar, me caché la más. ¿Dónde cojo la referencia de la distancia para poder rematar? Oh, pero como por digo, la ventaja que tenía tan buena. Bien, eso para mí. Bien, 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 ventaja. Mierda, esa va afuera. Ahí ya va. ¡No! ¡Oh! Me he quedado corto. Ah, me he quitado la ventaja. Ahí. Esa es mía. Bien. Este juego es mío. No me lo puedo quitar. Venga, este juego es mío. Bien, ya es mío, venga. Tras dos. ¿Eso qué es? ¿Cuál toca ahora? Nada, un espontáneo con... Venga, bueno. A la delta, con un... A la delta. ¡No! ¿Qué he hecho? Bien, campata. Oh, ¿para qué he hecho eso si no le iba a dar? Bien, un poquillo de suerte, ¿eh? Un poquito de suerte. Party. Toma, qué buena remontada, ¿eh? Tras, tras, venga, esto está remontado ya. A ver. ¿Qué hace el otro? Está viendo la tele. Ah, está viendo la tele. No, se me ha ido para atrás el curso. Me caché el más. La cruceta que diga. ¡Oh! Hostia, vaya punto más tonto. Estoy perdiendo, ¿eh?
Bien. Uf. Tengo que ganar mi servicio como sea. Bien, oye. No sé si habrá sido fallo de él, pero desde luego. Vaya mierda de banda, ¿no? Venga, vamos a seguir. Change. Allá va. ¡Oh, no! Pero cómo ha fallado eso, me caché la mano. ¡Hostia! Me caché la más. Caché. Ahí. Ahí. Qué buen punto me ha ganado, el asqueroso este. Ahí. Otra como que fuera. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¿Pero quién ahí? Se parece como un personaje así famosillo, pero. Hace Mortal Ahora Kombat también, creo. habla. ¡Lol! Venga, 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 venga. Bueno, pero él, ¿no? Vale, venga. Hostia. Muy dura la jugabilidad, ¿eh? Hostia, que es que cualquier fallito. Otra vez. Vale, fuera. Ah, ya está, eso no llega. No. No, no, no hay que subir, por lo menos con este no hay que subir. Parece que es más sencillo meterle los puntos de atrás. Que. Qué bien. Ventajita, ventajita, ventajita. Venga, ventajita. Ahí. Joder, qué rabia. Ay. No. Joder, macho. Qué duro está siendo este punto, ¿eh? Macho. Vale, venga. Bien, no, 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 no. No, pero ¿por qué me hace eso? Cabrón, al final me la ha ganado. Que este set va a ser mortal. Como el juego, claro.
Sí. Quieto, quieto. Bien, 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 bien. Espérate. Oh, pero ¿por qué no lo has dado? 15, Con lo bien que íbamos. Venga, vamos a conseguirlo. No, vamos a conseguirlo, qué coño. 30, Pero qué 30, partido más largo, ¿eh? Puede acabar este juego a una odisea. Vaya va, vaya remate. Más bonito. 30, 30. Allá va. Allá va. ¡Oh! ¡Mierda! Me ha engañado como un perrete. Dios. Ahí. 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 ¡Hala! Quieto, quieto. Bien. Vamos a empatar otra vez. A ver si nos lo estropeamos ahora. A ver si fuera, bien. Tenía esta suerte. Venga, 30-0. Bien. Uy. Bueno. Qué forma de remontar, ¿eh? Una más y ganamos. Una más y ganamos al segundo juego. No sé, esto de... Esto tiene que ser algo de Italia o algo que es famoso. No sé. Ese chiste de qué va. Bien, bien, fuera de él. Empezamos muy bien. Dentro. Es que el juego está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero muy bien. Yo no sé cuánto puede durar terminar este juego, pero yo calculo meses, ¿eh? Pero meses. Y luego esto uno contra uno tiene que molar un montón. Ay, me he equivocado yo. A veces me viene a la memoria muscular el Virtua Tennis, porque es muy parecido a la mecánica del control. Pasa que el Virtua Tennis es mucho más sencillo que esto. Porque los gráficos y las animaciones pues te van marcando, ¿no? Lo que va a pasar. Hay que tener cuidado que me remonta. Ay. Ahí. Ahí. Entró, ¿no? Me cago en la máquina, ha entrado. No, pues... me ha empatado. Bien, bien, bien. Mega ventaja. Este juego es nuestro. No puede ser, me cacho en la más. Venga ya. Off. No puede ser. Última, me ha ganado el viste, me lo ha empatado. Será. Joder. Esto está ganado. Hombre, que se lo ganó. Va. No, pero ¿por qué no la va? Pero ¿por qué no le da? Me cacha en la macena. Hostia, qué coraje me está dando. Ahí, coño.
Ah, el desempate, que era muerte súbita. Hostia, no me había dado cuenta de eso, de que era muerte súbita. Oh, pues menos mal. No me iba a tirar aquí hasta las mil. Bien. Pero bueno, con eso. ¿Cómo puede ser fuera? Por Dios. Bien, falta dar. Ahí no llega. Vale, empatado. Chinch. Venga, 4-3. Bien, 5-3. Ya nos queda poco. Venga ya. Hostia, qué coraje me está dando, pero esa mierda acá. Levántate. Bien. 6-4. Un puntillo. Bien, ya está, ¿no? Joder, solamente me queda un juego, ¿vale? Un set que diga. Esto está ganado ya. ¡No! ¿Te he dado? No. Ahí. Bien. Uy. Venga, 30-15. A ver si le rompo el servicio. Bien. 40-15. Bien. Sí, un poco regulero el juego, pero lo conseguí yo. A ver, ¿y este quién es? Estos dos no sé, son los mismos de antes, pero no. Se enseña la especie de bote con el símbolo americano y el otro no sé. No recuerdo yo esos personajes. Oh, qué suerte he tenido. Y por otra. A ver, si hay algo nuevo. Yo creo que no, que hasta que no pasemos de fase. Van a ser Kiyu, el otro de Mortal Kombat y Freddy. Ahí. Buena. Ya, te está empezando a jugar fuerte. Ahí. Ahí, va dentro. Me ha costado, ¿eh? Tío, cómo lucha, ¿eh? No, mierda esta que es del primer nivel. Y todavía no han metido el tema de los poderes y todo eso, porque yo he visto ahí que hay como poderes para el jugador. Pero joder, con los fueros. Bien. Hostia, lo que me ha costado. A ver quién es. A quién, ¿no? Otra vez. Party, party.
Vaya, por Dios, ha empezado mal. Bien. ¿En los puntos de del computador o de la máquina? Son todas fallas de estas de fuera, ¿verdad? Ese fallo. Yo no sé cómo evitar ese fallo. Vale, falta. No me cuento. Una ventaja, ¿no? Para mí. Ahí. Ay, mi cachi lo más serena. Vaya, me da miedo el tema de la diagonal, porque... Joder, lo que me está costando ganar este juego. Bien. Se ha metido en su propia trampa. Correcto, ¿eh? Ah. ¿Cuántas fallas está cometiendo este, no? Uy. Ah, ya va. Ya, menos mal que se fuera, ¿eh? Y fuera, lo sabía, digo, Lichi. A ver si tengo suerte. Ay, casi no llego. Joder, macho, qué punto, ¿eh? Qué largo. Bueno, me estoy flipando con este juego, ¿eh? Estoy muy enganchadísimo. ¡Oh! ¡Uy, yo me ha ganado el juego, el asqueroso! Garra, bocados, cárgate a todo el mundo. Parece que el juego mejor arriba que abajo. Bien. Parece que arriba hay como un truquete, ¿no? Bien. Hoy, ¿por qué he hecho eso? Ah. No, qué buena, ¿eh? Qué buen remate. Bien. Oh, me cago en la más serena, que fallo más tonto. No, joder. Con lo bien que iba, venga, así que sale de la blasta.
Omega Bomberman. Ahí está. Bien, pasamos bien, con furia. Bien, 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 bien. Fuera. Uy. No, pero ¿por qué? Hostia puta. Esa tiene que haber llegado, hombre. Qué fuerte. Encima me ha adelantado. Tras fallos míos. Ya, hombre, vete a la mierda. Oh, no llega a tiempo, no llega a tiempo. Está haciendo diagonales. Y las diagonales son malísimas. Ahí está, ¿no? Pues, venga. Vale. Joder, pero ¿por qué no ha dado? Venga ya, joder, me han empatado. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. Pero, hostia, pero qué mierda es eso. Oh. Esto. Ahí. Uy, me cago en la mar. Joder, creo que me está costando ganarle al primer jugador del tip del juego este, ¿eh? Podemos escoger por lo menos al español. Ah. Tía, me ha ganado 3 juegos seguidos. Joder, tres juegos seguidos. Venga, para adentro. Bien.
Vale, venga, empatado. Yo tendría que ir ya ganado, me caché la mano. Ahí. Bien. Ahí. Ahí ya va. Cógela. Asqueroso. Rubén de los cojones. Qué mal, te odio. Buena. Vale, falta. Venga, otra faltita. Uy. Ea. Qué remontada, ¿eh? Dos juegos seguidos ahí, en un plisplá. Ahí no llega. Oh, pero ¿por qué no ha dado? Otra vez me pasa igual que antes. No nos desconcentremos. Vale, venga. ¡Oh! 30. No, pero porque fallo. Hostia. Perdí el juego, me ha ganado mi servicio. No me lo puedo ni de creer. Vamos. Estamos muy cerquita del final del set, ¿eh? Ha ido fuera, ¿no? Vale. Bien. Suerte. Menos mal que he ganado por lo menos un juego, ¿eh? Abajo. Que parece que arriba me va mejor. Mira, si gano este, ya acaba el partido y lo consigo. Y vemos lo del tema de los poderes y todo eso. ¡No! ¡Oh! ¡Ha llegado! Y he metido el punto. Bien, oye, qué sencillo arriba, ¿eh? Ya está, ¿no? Ya ha ganado. Uy, me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Bien hecho, tío. Ahora es grande, pues muy bien. A ver qué me das. Va, y a ver si hay password. A ver, Shop, ¿está cerrado? ¿Por qué está cerrado? Me he ganado bastante. Tengo $80. Por supuesto voy a comprar esto. Super Smash. Sarak. Vale. Vamos. Ah, que tengo como un tiro. 180. ¿Y esto cómo se tira? Shell Shock. No tengo pasta. Tengo 30. Bueno, ¿y cómo puedo yo guardar esto? Estoy trabajando para mí. Abandonar sesión, salvar juego.
Sí, grabo esto y donde le he hecho, grabo. Micro Mortal Tennis.